Hola, muy buenos días. Un saludo muy especial a quienes nos ven a esta hora a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook. Yo los saludo desde aquí, desde las salas de redacción del Noticiero 90 Minutos, desde donde ya nos estamos preparando para traerles a ustedes toda la más completa información hoy, jueves 17 de agosto del 2017. Y arrancamos este avance informativo con nuestro periodista Jairo Zapata, que nos tiene información judicial sobre capturas en las últimas horas en Cali, además la problemática vial que tiene el barrio Colseguros. Muy buenos días, Jairo. Cuéntenos, ¿cuáles son las noticias? Efectivamente, Henry, digamos que las denuncias que se hacen de la comunidad de Colseguros es que desde hace un buen tiempo tienen más de 20 huecos a lo largo de toda una cuadra. La comunidad se ha reunido para reparchar algunos huecos, pero sin embargo le hacen el reclamo a la Secretaría de Movilidad para que agilice, pues según ellos están desde 2014 en lista de espera para que hagan el reparcho de su cuadra. Y por otro lado, en las últimas horas se realizó la captura de 10 personas relacionadas con crímenes de delitos contra menores de edad. Estos crímenes son de índole sexual. Entonces, al mediodía les estaremos ampliando toda la información en 90 minutos. Así es, muchísimas gracias, Jairo. Y seguimos con noticias de Cali, pues en las últimas horas un menor fue víctima de un ataque por un canino y para esto nos tiene toda la información Paola Otero. Muy buenos días, Paola. Cuéntanos cuál es la noticia. Buenos días, Henry. Un niño de 10 años de edad, cuyo nombre es Manuel Naranjo, fue mordido el día de ayer en el barrio El Vallado, atacado por un perro pitbull. El niño tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Nosotros les vamos a contar la ampliación de esta noticia hoy a la 1 de la tarde con todos los detalles de qué fue lo que ocurrió. Muchísimas gracias, Paola. Y cambiamos a noticias más positivas porque seguimos con el Festival Petronio Álvarez, que hoy está en su segundo día, y para ello nos tiene toda la información Luis Mario. Luis Mario, muy buenos días. Cuéntenos cuál es el especial que tenemos hoy frente a esta fiesta del Pacífico. Buenos días, Henry. Hoy tendremos un recuento de lo que fue la apertura oficial de este festival. También vamos a tener detalles sobre lo que será la semifinal de 44 agrupaciones. Y finalmente vamos a tener el perfil de una mujer que ha dejado un legado gastronómico importante en el Pacífico colombiano. Muchísimas gracias, Luis Mario. Y seguimos con información, y es que a pocos días de iniciar su funcionamiento, Midimás ya se encuentra en polémicas por su atención, y para esto nos tiene información Lorena León, que tiene un caso. Muy buenos días, Lorena. Cuéntenos de qué se trata. Buenos días, Henry. Sí, tenemos el caso de una bebé de 2 años que fue trasplantada de hígado y ahora requiere atención para seguir su tratamiento porque la niña ha rechazado este órgano. Medimax no le ha aprobado, no le ha autorizado los medicamentos y el tratamiento que ella requiere, por lo que vamos a mirar qué se va a hacer y buscar a Medimax también para ver si tienen respuesta, pues supuestamente están revisando el caso. Entonces queremos saber qué conocimiento tienen y si realmente se va a hacer algo o no, porque la niña requiere es urgente. Muchísimas gracias, Lorena, y ahora seguimos con información de digital, y es que a través de nuestro portal www.90minutos.co usted puede consultar lo que está pasando y lo que ha pasado en las últimas horas, y para ello nos cuenta Adrián toda la información que tenemos en nuestra plataforma digital. Muy buenos días, Adrián, cuéntenos. Buenos días, Henry. Sí, en nuestro portal digital www.90minutos.co les contamos que ha crecido la preocupación en el municipio de Jamundí por diferentes peleas callejeras que se están llevando a cabo por estudiantes de diferentes instituciones educativas. Resulta que los estudiantes están dando cita a través de redes sociales para estos enfrentamientos en las calles del municipio. Además, les contamos el caso de la expareja de un narcotraficante que estaría alquilando armas para hurto y homicidios en la ciudad. Y quiero recordarles a todos los televidentes que tanto en nuestras redes sociales, que nos encuentran como Noticiero 90 Minutos, como nuestro portal web www.90minutos.co, pueden encontrar contenido exclusivo de todo el cubrimiento que hemos hecho desde 90 minutos en el Festival Petronio Álvarez. Muchísimas gracias, Adrián, y claro, la invitación es que tan pronto termine este avance informativo, los invitamos a que ingresen ya a www.90minutos.co. Y terminamos este avance informativo con noticias deportivas no muy buenas, porque los equipos vallecaucanos no pudieron en el enfrentamiento contra los equipos de Antioquia. Muy buenos días, Carlos Plaza, cuéntenos cuál es el balance que dejan los dos partidos del día de ayer. Henry, muy buenos días. Y sí, el único que sacó la cara por el fútbol vallecaucano fue Cortuluá, que venció 1-0 a Río Negro Águilas. Ahora es sexto en la liga y mejora, se amplía diferencia lo que es la tabla del descenso ante Jaguares, Tigres y el mismo América, que están ahí peleando por esas casillas directas. Y los dos equipos de acá, pues Deportivo Cali sumó 15 partidos perdidos en el estadio Palmaseca, donde ha jugado 116 en la historia. América perdió con Nacional e igualaron en 84 triunfos en los clásicos históricos del fútbol colombiano. Y el panorama, pues, por ahora para América es octavo y el Deportivo Cali 12 en la liga, fuera de los 8.
Muchísimas gracias, Carlos. Y como lo ven, nosotros ya nos estamos preparando para traerles a ustedes toda la más completa información hoy desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente, desde donde se emite el noticiero 90 Minutos. Yo los dejo no sin antes reiterar la invitación a que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como Noticiero 90 Minutos o @Noti90Minutos. Además de que mantengan conectados con la mejor información a través de nuestro portal www.90minutos.co y nuestra aplicación para móviles, que la pueden descargar desde la App Store o la Play Store como Noticiero 90 Minutos. Les deseamos un feliz jueves.